Hola amigos, hoy vengo a hablarles de High School Girl, un anime muy curioso situado en pleno auge de la escena arcade, o las maquinitas para que me entiendan, y protagonizado por un chavillo cuyo único aspecto destacable es su destreza en los juegos de video, misma que le otorga su propia razón de ser, al menos hasta que dicha destreza es puesta en duda cuando una misteriosa chica, que sin mucho esfuerzo, acabará sentándolo de nalgas, ahora sí que en su propio juego, y poniéndolo en una peculiar crisis existencial, por aquello de que, a diferencia de él, la chica en cuestión no solo es buena en los videojuegos, sino también en los estudios y otras actividades extracurriculares, además de ser popular, lo que naturalmente conducirá a una amarga rivalidad que eventualmente se convertirá en una extraña camaradería cuando estos personajes se den cuenta de que tienen más en común de lo que creen, como su falta de habilidades sociales y una entendible falta de inteligencia emocional por aquello de la edad. Y por lo mismo, de aquí a que descifren sus propios sentimientos y decidan ser honestos con ellos, llegará el momento en que ya no puedan estar juntos, ya que aun si comparten el mismo hobby, siguen siendo de dos mundos diferentes, y tampoco ayudará la aparición de una tercera en discordia para formar el inevitable triángulo amoroso con todo y su respectiva rivalidad videojueguil de por medio. Esa es a grandes rasgos la premisa de High School Girl, serie de hasta ahora 12 capítulos, en la que mezclan elegantemente la comedia y el drama, curiosamente tomándose muy en serio la parte más estrafalaria del relato, que es la implementación de los videojuegos en sí, sin dejar de reconocer lo bufonesco de dicha seriedad melodramática, la cual también hace un buen contraste con el contexto generalmente amargo en el que, en lugar de idealizar situaciones como otros animes más tradicionales, aquí se enfatiza de forma más pragmática cuestiones como el hecho de que aun si haces tu mejor esfuerzo, eso no necesariamente garantiza el triunfo como tal. Algo así como en School Rumble, donde pese al tono ligero, la historia nunca se iba por el camino complaciente y donde también se recalcaba, entre otras cosas, lo bello y efímero de la juventud. La diferencia de High School Girl es que, cronológicamente hablando, la serie se desarrolla súper rápido y entre un capítulo y otro pueden pasar meses o incluso años, lo que por suerte nunca se siente apresurado o confuso gracias a que la labor de contextualización temporal en su mayoría es efectiva y jocosa, aun si uno no pilla todas las referencias, las cuales si bien fueron puestas mañosamente para agregar algo de congruencia a unas simpáticas pautas publicitarias de juegos recientes de compañías viejas mencionadas en la serie, como Sega, Capcom y SNK, protagonizadas por los personajes de la serie, con la clara excepción del guiño al Virtual Boy, ya que en esta época nadie sería tan soquete para tener uno, más que yo. Pero la cosa es que tristemente dichas cápsulas no están en la versión de Netflix, así que las anexaré en la descripción para quien tenga curiosidad y quiera practicar su japonés. Aunque tampoco es que sea prerequisito entender las referencias para disfrutar High School Girl, ya que los personajes principales, pese a sus respectivas fallas, son genuinamente divertidos y entrañables. Lástima que la serie acaba en el peor momento posible, pero por suerte ya se anunció que el 20 de marzo se estrenarán los tres capítulos finales en los que, en teoría, se cerrará la historia, y cuyo avance también dejaré en la descripción. Así que si tienen interés, vale la pena que le den una oportunidad a High School Girl. Seguro que se la pasan bien. Por lo pronto, yo les agradezco por ver la reseña de hoy. No olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.